Más de 600 concesiones para prestar el servicio de transporte público han sido entregadas después del proceso electoral del pasado 2 de julio, afirmó el diputado del Partido de Trabajo, Salvador Arbizú. Deben de seguir utilizando el transporte como botín político, sí, y no lo han entendido así. Las concesiones se deben de dejar de entregar y se siguen entregando, y me exhorto. Hasta ahorita, en lo que yo tengo, se han entregado como unas 600, simplemente nada más, en varios municipios del estado. Pero el problema más grave que se tiene es que utilizan a la gente, son pagos políticos de la campaña pasada. Que yo ni siquiera soy transportista, ¿sí? Primero. Segundo, a mí demuéstrenme con hechos, ¿sí? Y no lo voy a permitir que vengan y me denocen y que me digan que mis negocios, ¿cuáles negocios? Arbizú consideró que en el fondo los dirigentes transportistas sienten temor de perder el poder que tienen porque dicen representar a 95,000 o 110,000 transportistas. O sea, sienten ellos una, como que se les puede quitar ese poder que ellos tienen, porque ellos hablan de que tienen, pues ahora sí que tienen 95,000, 110,000 agremiados en todo el estado. Sí, pero bueno, pues sí, estamos hablando, por eso ayer cuando me decían que tienen ellos 40 y, porque hay 44,000 o 40,000+ concesiones autorizadas legalmente. Entonces, ¿cómo tenemos 100 y fracción o 90,000+ agremiados? Yo pregunto. Entonces, es algo incongruente, pero bueno. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.